Es algo impresionante, o sea, la vida que hay aquí, cómo se sociabiliza, cómo se conoce la gente. Hay una cosa como muy frívola y superficial en esa nocturnidad. Pero bueno, no sé, yo le veo como una parte positiva y otra negativa. Entonces se trata un poco de absorber lo positivo e intentar que lo negativo no te afecte. ¿Y qué más de Madrid? Ahora me llega un periodo más introspectivo. Después de 10 años de festival y de estar ahí como generando contextos y tal, tengo como un poco la necesidad de visitarme a mí mismo un poco y necesito un tiempo. Necesito altura para. Sí. Coger distancia. Sí, pero con tiempo también, ¿eh? No solo de dejar de hacer cosas y tal, sino darme un año entero bueno, de ponerme a escribir y de ver realmente lo que me apetece. Y cómo me relaciono con las cosas, ¿no? Yo tengo ganas de estar fuera ahora un poco. No de Madrid, ¿eh? De fuera de estar generándolo, el contexto, ¿no? Entonces ver qué contexto se crea. Además, pues, posiblemente si tú no lo generas, verás que hay otros ya. Muchas veces cuando estás generando no te das cuenta de que hay montones de cosas ocurriendo. No te da tiempo, ¿sabes? Eso también porque absorbe mogollón. El estar ahí como maquinando qué es lo que la ciudad necesita, qué necesitas tú en relación a la ciudad, los artistas que tienen que ver contigo, con una sensibilidad X. Que eso para mí es lo que más mola, que creo que Impresentable ha creado una especie de sensibilidad. Por ejemplo, Escena Contemporánea ahora lo dirige Alberto y él está con su sensibilidad, está claro el tipo de programación, está guay, ¿no? Porque es un espectro y Impresentable tenía otro espectro, ¿no? Y eso mola porque si no, no está tan claro. Y no es una sensibilidad única, sino que está abierto porque los artistas que vienen no son iguales para nada, ¿no? Entonces, no sé, ahora pues, ahora me pegaré yo a otras sensibilidades. De hecho, los talleres que estoy dando últimamente se llaman Unfolding Sensitivities, que es como desdoblando sensibilidad, que al final es como poner la vuestra, o sea, no voy a dar el taller yo para ofreceros la mía, sino que lo que hago es como crear espacios para que la gente proponga las suyas y se contamine todo el mundo, ¿no? Que esto lo has hecho en Bilbao. Lo hice en Bilbao y lo hice en Valencia también y ahora lo voy a hacer en Múnich. Pero en Múnich ya está cambiando otra vez, pero los dos estos de Bilbao eran muy enfocados a eso. De hecho, había un ejercicio que era todo el mundo llegaba el primer día a la puerta del estudio y tal, y yo les decía, bueno, no vamos a entrar, imaginaros que el taller es esto, lo que os voy a decir ahora.